y la apertura o el llamado en realidad a licitación de muchas cuadras para pavimentar en diferentes sectores de la ciudad, lo decíamos, oeste, sur, banda norte. Uno de los sectores muy afectados que hace mucho tiempo viene reclamando es banda norte y es la calle Cuba, sobre todo en la altura del 700. Allí está nuestro móvil con vecinos, con gente que hace tiempo que demanda obras, infraestructura y atención por parte del municipio en una zona donde siempre hay muchos problemas, inundaciones, baches y otras cuestiones en Banda Norte. Estamos ahora con nuestro móvil y lo presentamos. Saludamos a Marcelo Ortiz y Andrés Oviedo. Adelante, buen día. Hola Pauli, muy buen día para vos, para todos los seguidores de Puntal AM en las diferentes plataformas. Tal cual lo decías, Cuba al 700, aquí en pleno corazón del barrio Balaco, estamos en el medio de un río con Elena Silva, una de las vecinas de esta cuadra del 700. Bueno, Elena, gracias por recibirnos. No, nada, al contrario, agradecida soy yo y espero tener una respuesta pronto, que no pase mucho tiempo. Bueno, ¿desde cuándo están así? No, yo desde que vivo aquí. Siempre, pero ahora, últimamente, hará cosa de 2 o 3 meses que es intransitable la calle. No, bueno, y no viene nadie a arreglar. ¿Apenas con una lluvia escasa esto se origina ya? Sí, con una lluvia, apenas una lluvia, ya usted no puede transitar. Yo cruzarme al frente, ni la señora para acá, ni yo para allá. Bueno, nosotros ninguno. ¿Cómo es cuando tiene que salir, ya sea hacer una compra, al almacén, al médico? No, bueno, yo no, justamente estoy por llamar al médico. Yo tengo mis hijos, me los hacen ellos, los mandados, porque yo no me puedo cruzar para ningún lado porque estoy operada de cadera y tengo poca visualidad y todo esto para mí es un inconveniente tremendo, terrible. Yo no me puedo, si no me vienen a buscar en auto mi hijo o mi yerno, no puedo salir de mi casa. Elena, lamentablemente es así. Esto hace 3 días que está lloviendo, pero más allá de eso, cuando baja el agua, ¿cómo queda la calle? ¿Queda destruida? Destruida. Y a veces la gente se pasa por la vereda y bueno, y rompen. Y yo he hecho arreglar mi vereda y ahora veo que están rompiendo ahí el cordón. Y todo cuesta y bueno, está hasta la ausencia de los viejos puentecitos, ¿no? Porque esta es una cuadra. Sí, había un puente acá, pero en una época fue cuando les pusieron el puente aquí frente a mi casa. Era muy molesto para mi marido, yo tenía a mi marido muy enfermo y no lo dejaban dormir la siesta. La sacaron, pero no tiene sentido que tengamos puente nosotros. Sí, ¿para qué los vamos a cruzar al vecino a charlar solamente? Porque los almacenes, el negocio está para allá y todos los negocios están para allá. Bueno, vemos hasta una ventana caída, destruida allí, sí, que ha sido arrastrada por el agua. Debe ser, sí. Muchos escombros siempre hay acá. Siempre tiran muchos escombros, no sé quién son porque bueno, no los he visto y, yo. ¿Y la vecinal? ¿Usted pertenece a la vecinal del Balaco? Sí, pero no, yo no soy socia porque ella dice que nosotros no correspondemos a la vecinal. De ella. O sea, estar en una zona gris en la cual tampoco la vecinal puede llegar a gestionar por ustedes. No, yo tengo entendido que la que nos corresponde la de Banda Norte, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama la vecinal. No me acuerdo. Bueno, Elena, esta sería una de las 37 cuadras pavimentadas, pero antes que la pavimentación necesitaría un arreglo profundo. Claro, al menos un cordón cuneta que hay, pero al medio que arregla, mira si está cortada la calle. Tiene que ser una cosa compactada, por lo menos, algo firme, que dure. Porque si esto sigue así, no Pauli, sé. Le contamos a la gente que con nuestro propio móvil, con nuestra unidad móvil exterior, también nos costó cruzar bastante. Sí, esto se es ve. A metros de Muñiz. Eso te iba a decir, recién te quería preguntar eso, porque estaba cuando Andrés enfocaba, miraba, trataba de ubicarme. Claro, es a metros de Muñiz esto, ¿no? Cuba al 700. Ahí está girando, claro, Andrés. A metros de Muñiz y ya al 600, al final del 600 arranca con una laguna absolutamente pronunciada ahí en el local donde está el negocio de electromecánica y después va bajando hasta el 800 y el 900 como quien va buscando el rumbo de Reforma Universitaria y sigue una pendiente de agua verdaderamente pronunciada. Claro, lo que te quería preguntar, a ver si que le preguntes a la vecina, ¿me escuchás, Marce? Acá
Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, no, es que, como decías vos recién, ¿no? Hace 3 días que está lloviendo mucho, incesantemente, gran cantidad de agua, todas las calles de tierra se rompen, pero este trabajo, esta demanda es vieja, ¿no? Es una cuestión que viene arrastrándose de esta zona, de este barrio, ya con antelación, desde hace bastante, ¿no? No, nos pregunta nuestra compañera Paula, ¿esta demanda del arreglo y la mejora viene hace mucho tiempo o es el último tiempo el que se ha roto la calle? No, hace mucho tiempo que se reclaman los arreglos, pero no vienen nunca, casualidad que pase una máquina, casualidad. No vienen. ¿Y hay otras calles similares en el sector? Es decir, acá a la vuelta, acá a una cuadra, o es la pendiente pronunciada acá. Sí, por la Bolivia, para aquel lado, sí, más o menos al 600, el 500, el 600 también. Hay bastante fea la calle. ¿Y les ocurre lo mismo, digamos, que la tengan una zona gris de vecinales, sí, donde no hay ni siquiera un reclamo? Sí, no, yo no, la verdad que no sé a dónde reclamar, porque no, el reclamo siempre lo hace el chico de acá al frente, que es el hijo del señor de ahí, es el único que se anima a reclamar. Mira cómo pasa. Bueno, mira, ahí estamos mostrando, Pauli, cómo sí, pasa sí, una moto, Andrés lo mostró en haciendo vivo. Haciendo magia, casi lo chocan, Andrés. La calle, los chicos, ¿no? Claro. La gente que no conoce, yo tengo a mi sobrino, vino un sobrino mío de Santa Rosa, bueno, no sabía que se juntaba tanta el agua, bueno, y tuvo que esperar más o menos una hora para poder salir con el auto. Claro, mira, ahí está pasando, le pedimos a Andrés que se dé vuelta, mirá lo costoso que es para el... Sí, se ve. También, para el colectivo que está pasando, para la línea 73. Mirá, claro. Porque estamos en el centro del barrio acá, pero bueno. Es así, está todo así. Bueno, bien. Le agradecemos mucho, Elena. Nos vamos a tratar de cruzar la calle y ir al vecino. Bueno, ojalá tengamos suerte. Muchas gracias a ustedes. Pero les pido que por lo menos que la compactan un poco a la calle para que podamos, por lo menos que venga un remis. A mí no me quieren traer ni llevar los remis. Claro, ni siquiera pasan los remises. No, lo tiene que esperar a que la esquine Muñiz. No, que acá tampoco puedo por la vereda esa que está tan destrozada. Me voy allá a la otra esquina. Allá. Pero tengo que buscar uno que me acompañe porque me cuesta, Marce, cruzar la caminar. Claro. Sí, Pauli. Preguntale a Elena si escuchó el discurso del intendente cuando hacía referencia en la promesa de que esta iba a ser una de las calles que iban a ser pavimentadas. No, nos preguntan en el estudio si escuchó ayer al intendente con la promesa que iba a pavimentar esta cuadra, es una de las 37. No. Yo lo apago honestamente porque no lo quiero, mire, porque yo soy muy sincera, yo soy muy puntual para pagar y todo. El año pasado, el año 19, yo me atrasé en algunas cuotas con los impuestos municipales. ¿Qué pasó? Hice el plan, me olvido porque no tengo solamente los impuestos, tengo mil cosas en la cabeza. Y me olvidé de pagar un mes. Y me lo cortó el plan. Ahora vinieron otros días los impuestos y le digo a mi hijo, mira, págalos todos, no todo el año, porque no puedo, soy jubilada, no puedo pagarlo todo el año. Pero paga estos 2 meses, así de acá 2 meses lo vuelvo a pagar. Así que yo cumplo, entre lo que yo puedo, cumplo con la municipalidad. Pero no solamente con la municipalidad, sino con todo lo que me corresponde desde ya. Pero esta gente no cumple para nada. Este señor acá no, jamás vino a golpear la puerta. No precisa que golpee la puerta, pero golpeó las manos. Es decir, soy el intendente. Pero él no, acá yo, se lo juro por Dios, nunca lo vi pasar. Nunca. Muchas gracias, Elena. No tiene por qué, señor. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que tengamos suerte. Bueno, ojalá que así sea, que sea una de las pavimentadas y arregladas. Bueno, voy tras la odisea de sí, no sí. Caerme en vivo, querida Paula. Mirá como la chica de la bici. ¿La viste? Claro, voy a pasar. Bien, mirá tú, bien, a tu izquierda, Marce. Para cruzarme al vecino. Bueno, para cruzarme al vecino. Vamos, una. Guarda, no tiene botas de acá. Lluvia. Se vamos va a embarrar. Otra, dos, no. Y me... Claro, y me voy ahora al vecino porque nos comentaban también que en Cuba el 700, en este caso una vivienda... En Cuba 731 hay personas discapacitadas, ¿te imaginas? Claro. Lo difícil que es transcurrir, lo difícil que es pasar por la calle Cuba al 700, máxime si tenés esta situación en la vida, el hecho de ser discapacitado y en esta vivienda viven dos personas discapacitadas. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo es su nombre? Atilio. Bueno, Atilio, la situación es tremenda en esta calle.
Sí, aparte de eso de la calle, los muchachos que andan en la moto pasan a mil por acá. O sea, por eso están los cajones ahí que han puesto. Mi hijo vive al lado. Y ¿sabe qué pasa? Yo no digo que esté bien eso, pero usted viera cómo pasan las motos. El domingo yo vi dos motos, una moto grande que pasó de allá para acá, pero a mil. Si sale alguna persona o sale en el coche, salga, seguro que un accidente. Nadie ve eso, Marcel. Pero siempre fue lo mismo. Uh-huh. A la tarde pasó uno sin casco de allá para acá, pero a mil, jefe. Así como le estoy diciendo, no sé la vecina de lo que habré dicho, pero a ella también le pasan por ahí, por la vereda, por todos lados. El tema es así, o sea, que nosotros no podemos moverlo. Si esto es una cosa que años hace que lo estamos... No viene nadie, ni taxis, ni remises, no pasa nadie por acá. No pueden pasar. Y se quedan autos, es un desastre acá. Es un desastre que nosotros pagamos los impuestos. Estamos al día nosotros. Entonces, ¿cómo es la cosa acá? Nos tienen en cuenta, estamos en el oeste acá, qué sé yo. Fin del mundo. Te escucho, Pauli. No, bueno, esto, ¿no? Que decía Tilio, que le contamos a la gente, estamos viendo imágenes de Cuba al 700 con las calles en estado realmente preocupante, pero Tilio además tiene problemas de movilidad, entonces, bueno, preguntarle cómo se las arregla, porque si no llega un remis, si tiene algún percance con la salud, tiene que llamar a una ambulancia, algún traslado, unidad de traslado para gente con silla de rueda. ¿No? ¿Cómo se las arreglan? Porque está complicado. Mientras vemos los cajones puestos en la vereda, porque además denuncian que los vecinos en moto suben a la vereda y pasan por la vereda porque la calle está intransitable. Claro. Nos preguntan desde estudios cómo hace usted para movilizarse, siendo que tiene la situación de movilidad reducida. Es movilidad reducida. Lo que le quiero decir, sí, es un problema que tenemos salud, pero esto... Es una cosa que, por ejemplo, nos tienen... ahora estos días, esto cuando termine el temporal, esto van a pasar la máquina. Es una burla. Paso la máquina y le dan una pasadita y queda toda la tierra suelta. Y después viene el regador una vez a la tarde, una pasadita ligero. Así. Está bien. No sé si... No, creo que no corresponde que el regador que viene. No sé cómo el tema de la vecinal. Pero acá, si viera cuando está la calle Celaro, que es una pista... Yo hablé de Con y le dije que controlar esta calle porque este es un problema. Esto pasa hace... Muñiz, y si te he visto no me acuerdo. Es una cosa... ¿Se sienten abandonados por el Estado? ¿Cómo se sienten? Que sí, por supuesto que sí, porque es una cosa como si vos pagas los impuestos, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay muchos problemas en la ciudad, pero nosotros hace años que estamos con esto. Así que no sé. ¿Este vecino hace cuánto aquí de este sector? 40 y pico de años, 46 años. ¿Y la calle así en este estado? La calle fue cada vez peor, vino a menos por la pavimentación que hay. ¿Me entiendes? O sea, se pavimentó todo lo otro y nos viene el agua con más furia para acá. Y la máquina... Claro, quedó más baja la calle de lo que quedó el nivel del... Levanta por el pavimento. Aparte de eso, es un trabajo, cuando estaba Méndez, vino Méndez y me dijo que sí iba a acabar el problema con él, no van a tener problema porque puso 400 toneladas, trajeron, venían los camiones, ponían tierra. Eso no es una solución de fondo, eso no soluciona nada, porque la tierra se la lleva y después sabe que va a ver las máquinas que están allá en el desagüe trabajando. Hace castillo en la arena, es una cosa. Atilio, estamos en Cuba al 700. ¿Hasta qué cuadra, hasta qué altura es así? Cuba al 900, sigue para... Tiene que estar todo por ahí, así. Pero acá también lo que pasa es que nadie dice nada. El otro día, por ejemplo, cuando yo le dije a mi hijo, si no voy a tener problema, ¿qué para denunciar? ¿Por qué no denunciaron, si han denunciado, no es cierto? Porque han denunciado que puse unos cajones ahí. Pero es una cosa de loco, las motos. Lo que hacen, no respetan nadie nada. Las bicicletas. ¿Hay picadas en esta zona también por Muñiz? ¿Hay picadas también en esta zona? No, picadas no. O sea, lo que pasa es que vienen directamente, como le digo, es una cosa que pican, son picaditas de ellos porque andan a mil. La gente es muy irresponsable. Acá se le dijo a la otra vuelta a Radio Río Cuarto, decía que los repartidores anduvieran en los barrios porque hay criaturas, que tuvieran cuidado, que no anduvieran tan fuerte. Nadie le hace caso a nada.
Gracias, justo, a ti, muy, justo muy estamos viendo una persona que está tratando de cruzar. Que, te digo, mi hijo vive al lado, ¿cierto? Y un trabajador y pues eso, porque no digo que esté bien, porque claro. No digo que esté bien. Pero también, viejo, déjame, un tipo que anda en una moto tiene que tener cuidado. Después si pasa, yo tengo nieto, todo, ¿qué pasa? Bueno, la palabra de Atilio, así como Elena, muestras contundentes, vecinos de hace mucho tiempo acá en esta zona de Cuba al 700, que ojalá tenga una pronta respuesta. Recordamos que va a ser una de las 37 cuadras pavimentadas en la ciudad, según este proyecto anunciado en la jornada de ayer, en el inicio del año legislativo. Perfecto, muchísimas gracias, Marce. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli. Bien, desde Cuba al 700, entonces, una de las promesas que ayer escuchábamos a través del discurso del intendente, que iban a tener obras, ¿no? Los vecinos mencionaban varias cuestiones, más allá de un problema que se repite.